comerciales en Valencia que se llama el Shopping Center de Valencia. Exactamente. Ya les grabamos un pedacito de lo que es el centro comercial. No pudimos grabar mucho porque estábamos haciendo unas cosas, pero acá vamos a comprar agua porque la Gran Valencia estos dos últimos días ha estado sin agua. Y bueno, tenemos que resolver de una u otra manera. Bueno, no sé qué más decir. Bueno, vamos a seguirle mostrando un poquito más de nuestro día. Y de nuestra hermosa ciudad Valencia. Suscríbete, dale like, haznos saber en los comentarios qué te gustaría ver, qué opinas. Y bueno, nuevamente te quedo. Repito que te suscribas y comparte nuestro video para que llegue a muchas más personas. De todas maneras les seguiré grabando inmediatamente en lo que pueda. Un pedacito de acá. Y bueno, háganme saber en los comentarios qué desean que le mostremos. Si les gustan los videoblogs. Y bueno, acá vamos en camino a llenar estas pimpinas. Loli, pero llenamos estas pimpinas. Bueno, eso que le acabo de mostrar ahorita es la Cruz Roja Venezolana. La Cruz Roja Venezolana. Acá está, aquí atrás está la Cruz Roja Venezolana. Fíjense, este amiguito que el dueño de ese establecimiento le dio comida. Me pareció un gesto súper genial, que digno de mostrar, que es lo que siempre se debe optar. Bueno, acá estamos en Traque. Vamos a mostrarle algunos precios, algunas cosas de la ropa. Bueno, acá lo mostramos. Por lo menos están esos muebles en $300. Esta mesita, 430, como pueden verlo. 630 este juego de comedor. Está muy bonito. Una tabla, $14. Está haciendo un calor raro ahora, pero aquí está súper frío. Un airecito rico. Tanto que me tuve que recoger el cabello. Bueno, y acá le vamos mostrando los precios. También le voy a cambiar la cámara para que puedan visualizar mejor las cosas que se encuentran acá en Traqui. Específicamente el Traqui y la Avenida Bolívar, porque también está otro que está por el centro. Miren este juego de sábanas de Paw Patrol en $9. Bueno, ya saben, así está. Ay, qué lindo. Acá vemos algunos precios. Ejemplo, $3 este Glide.
Este lavaplatos de marca Pero, 0.80. Este líquido en 1.70. Arroz 0.90. Mantequilla en $1. Nelly 1.30. Este aceite Madre Sol en 1.90. El café $1. No, ese no, papi. Acá vemos las caraotas. Mi chacha. 1 kilo, 2.50. Aceituna deshuesada, 0.40. Vamos a ver por acá. La ketchup no tiene. El frijol blanco, 0.80. Avena, Avelina 400 gramos, 1.10. Esta. Bueno, y acá les voy a mostrar lo que es el... pate rosal. Axel. $1. Las aceitunas, ya vieron, me parece que están a un buen precio. Aquí tenemos estos pañales desechables de marca Pañalitos. Trae 12 pañales en $2. Bueno, algo que vi que no les grabé, la harina pan en $1. En $1. Imagino que tienes la opción de poder. Miren, esto es una plasma. Ahí está. Esta es una plasma de 65 pulgadas. Es 4K Ultra HD en $590. A ver, pero no tenemos especificaciones. No se conecta a Wi-Fi ni nada de eso, por lo que veo. No se conecta. Bueno, aquí tenemos este de 50 pulgadas en 340 y aquel en 590. El que les acabo de mostrar es un Smart TV. Cuánta nitidez. Que quieran comprarse un pantallazo acá en Venezuela, bueno, ya saben los precios que tiene tracking. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar? Bueno, muchas cosas que hemos traído en realidad, pero por los momentos son estas. Bueno, acá les voy a mostrar el precio de lo que es la cerveza Zulia. Trae 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trae 24 por un precio de 0.85 centavos una sola latica. No, paperita no. Vamos a ver qué más. Bueno, solo eso. Acá hay solo cerveza Zulia. Y bueno, acá están un galón de pintura clase B. En $12. Bueno, acá estamos. Decidimos probar lo que es una empresa de delivery. Pedimos algunas cositas, no muchas, más que todo detergente, desinfectante. Y bueno, en realidad quería grabar, ¿verdad?, al chico entrevistándolo porque quería saber cuánto gana un delivery acá en Venezuela. Y lo que me dijo es que, bueno, para empezar, no por protección, por cuestiones de la empresa, no podía hablar o al menos aparecer porque obviamente tenía el uniforme. Pero lo que sí me puedo decir es que en cada viaje este suele ganar como 0.40. Pero imagínense, o sea, en la cantidad de viajes que puedes hacer todo el día va a depender netamente de ti. ¿Por qué? Porque obviamente hay lugares que son más lejos, el tráfico, etc., si se te acaba la gasolina, influyen muchos factores, pero eso es lo que más o menos estipula que suele ganar un delivery en Venezuela, entre $20 más o menos aproximado por día. Claro, cabe destacar que eso va a depender de los viajes que esta persona pueda realizar al día, como ya lo había dicho anteriormente. Porque realmente no es un trabajo fácil trasladarse de un lugar a otro con muchas cosas pesadas. Nosotros porque pedimos algo que es esto y una bolsita de detergente
de detergente en polvo, o como nosotros acá le decimos ACE, a cualquier marca de detergente en polvo, nosotros solemos llamarle ACE. Eso es una ley acá en Venezuela. Entonces pedimos poco, pero imagínense esas personas que piden muchísimo más. O sea, no es un trabajo tampoco fácil, aparte que tienes que trabajar bajo el sol todo el día prácticamente. Bueno, pero eso es lo que quería decirles. Un delivery en Venezuela aproximadamente gana $20 diarios.